Trujillo para darle. ¡Trujillo! ¡Golazo! ¡Golazo de Alianza Lima! La pelotita parada, siempre la pelotita parada. Llegó Trujillo, le entró bien, buena técnica de lateral izquierdo. Sorprendió al portero Reyes, que voló para hacer más espectacular el gol. ¿Cómo vas encontrando la fineza del pie para que el tiro libre salga bien? Confianza. Tener confianza y que los compañeros también confíen en ti de que uno puede ejecutar ese tiro libre, ¿no? Eso es importante para uno. ¿Que te dejen patear? Sí, que te dejen patear y que ellos mismos tengan la pelota y eso uno lo levanta. Hay que ver la barrera, cómo está acomodada, el arquero, si roba o no roba. Son detalles que uno también tiene que ver y cómo, conversar con el compañero porque obviamente que hay otro también que puede pegarle la pelota. ¿En qué consiste que el portero robe o no robe? Lo que pasa es que antes que le pegues, él está robando espacio, o sea, da un paso y ya una vez que da ese paso, yo creo que ya complicado. Si le pegas al otro palo, es complicado que llegue, ¿no? Y si le cambias de palo, bueno, buenas noches. La orden de Álvarez, Trujillo a puerta. Yo no me creo más que nadie tampoco, o sea, yo le pego al estilo que le pego yo y con eso estoy tranquilo porque sé que le puedo aportar con eso un granito de arena a mi equipo. Pero sí, de hecho, que debe haber alguien que le pegue mejor. Le va a dar al arco, le va a dar al arco, ¡gol! Bueno, afuera he visto a Ronaldinho mucho, pegarle siempre los tiros libres, me gusta cómo le pega. Y acá, pues no, César, que me gusta cómo le pega porque lo veía bueno, a diario y por eso me inculqué a que él me enseñara y ha ido muy bien, he sido muy buen alumno, creo. Incluso el lado donde pateé ahora es un lado donde yo solía patear muy poco, porque más estaba acostumbrado el otro y él me enseñó cómo pararme y bueno, pegarle, ¿no? Cuéntame, ¿qué te enseñó? Cómo pararte a la pelota. Cómo pararte, qué distancia tienes que tener entre la pelota y el cuerpo, que es importante. Pero de ese lado sí, él me enseñó cómo pararme. ¿Habrás pateado cuántos tiros libres con Cueto? muchísimo, pero el hombre es fuera de serie, pues, ¿no? ¿Viniste no de Talara? No, bueno, de Talara me fui a Chincha de vacaciones y de Chincha pues me vine a Lima. Perdón, ¿fuiste de Talara a Chincha de vacaciones? A visitar a mi abuela, sí, claro, todos los años lo hacía, las vacaciones del colegio todos los años lo hacía. ¿Y qué pasó en Chincha? Y en Chincha pues ya aburrido en la chacra, me fui a jugar una pichanga y me dijeron los entrenadores de la academia que tenían ahí que si me podría quedar. Mi abuelita ya estaba un poquito mayor y mi mamá pues estaba al pendiente de ella, ¿no? Y optamos por quedarnos en Chincha. Año y medio estuve en Chincha, año y medio, dos años. Colegio en Chincha, todo en Chincha, todo, ya. Todo en Chincha. Chau Talara. Pero no, ningún chau Talara, yo soy de Talara. Yo soy de Talara, toda mi familia está allá y todos los años voy a Talara. Muy bien, pero en Chincha fue que te dijeron, vamos a Lima. De Chincha sí me dijeron, vamos a Lima. Y en la casa de hogar dormías, pero la ropa, ¿quién te la lavaba, por ejemplo? No, yo lavaba mi ropa, cada uno lavaba su ropa. Salíamos al colegio, regresábamos, almorzábamos, nos íbamos a entrenar. Va el zorro para darle, va el zorro para darle. Dio rebote el arquero, está, gol. ¡Gol! ¿Hay ventaja del zurdo, no? En el juego. Yo creo que sea diferente, que haya menos zurdos. Eso sí. Pero a veces si te toca con la derecha, a veces los zurdos no la tienen para caminar, ¿no? Pero yo creo que uno ya se siente cómodo con su perfil y tienes razón en lo que dice, porque a veces hay muy pocos zurdos. Y el año pasado éramos dos, creo, zurdos nomás que habíamos. Y este año sí hay más y mejor porque así hay más variantes. Más variantes
y ya puedes practicar con más, porque a veces yo lo quería llegar para el otro lado, no, pero más somos derechos. Y ahora está Cedrón, está Landauri, que son jugadores de buena pegada también. Cuando empiezas aquí, la meta grande es campeonar. Pero yo creo que esta vez con lo que tenemos y como hemos empezado, creo que si vamos por ese camino vamos a tener una satisfacción muy grande. Viene un clásico ahora. Uno siempre piensa en hacer un gol, celebrar, pero lo más importante es el equipo para mí. Lo más importante es que el equipo juegue bien, que gane y al final nos abrazamos todos. Eso es lo más importante. Ahora, saliendo de la parte grupal, si queda una pelota cerca del área, ya sea por la derecha o por la izquierda, que ya lo hiciste, ¿la agarras tú y nadie más? O la vas a pelear esa? ¿O por ahí te convence de no, pateo yo? No, ahí no dudo que me convenza, pero sí, si yo me voy a sentir muy bien para pegarle, le voy a pegar. ¿A Carvalho le ha hecho gol? Digamos, Carvalho tapando en Melgar y tú en Aurich. No, me sacó todas Carvalho. ¿Ya? Carvalho no. Apunta a ser un buen año. Yo creo que todo va en conjunto. Yo creo que lo primero que quiero es sacar campeón en Alianza, salir campeón con Alianza. Para seguir campeón con Alianza tienes que tener un buen año en lo grupal. Y si tienes un buen año en lo grupal, en lo personal obviamente que te va a ir bien. Y de ahí, bueno, apuntar afuera. Yo quiero irme y quedarme y establecerme en el equipo que voy. Nada de que te presten por ahí, ¿no? No, yo creo que no. Yo quiero hacer eso, es lo que pienso. Y bueno, como te dije, todo va en conjunto. Empezó bien, ya empezó bien. Esperemos terminarlo así.